Hola amigos de Saga, nuevamente soy Rodrigo Rivero Leica Anticuario. Quiero un poco llamarles la atención para entender qué es realmente la función de la historia. ¿Es traer momentos del pasado al presente o es nada más tener una conciencia de lo que ha sucedido para poder explicar el presente, inclusive el futuro? Si tenemos la idea de lo que fue la conquista de México llevada por el gran Hernán Cortés, nos vemos que para 1521 ya estaba todo el imperio azteca conquistado por él y por un grupo de gentes que inteligentemente y de acuerdo a las leyes del momento se manejaron y que conquistaron todo este terreno. Para 1528 ya estaban donde está hoy Zihuatanejo mandando barcos para conquistar lo que son las islas Filipinas, que están a cientos de kilómetros, miles de kilómetros distantes, las cuales formaron parte del virreinato mexicano. Ese imperio que realmente se creó, que fue la Nueva España, que va desde el Nebraska hasta Centroamérica y que por el lado del Pacífico llega hasta las Islas Filipinas, se va creando. Pero, ¿qué va sucediendo en ese momento? ¿Qué sucede con toda la gente que tuvo una religión y que por una fuerza obligatoria, como se está sucediendo hoy, en la obligación de cambiar nuestras ideas y nuestras formas de ver, se les obligó a dejar una religión? Ese momento en el cual la nueva religión no ha entrado en nuestras almas, no podemos aceptar la nueva religión, aunque una haya sido que comía, sacaba corazones y la otra es comida, esa bondad de la cristiandad no entra también por un mandato. Entonces, ese momento se llamó de Nepantla. Nepantla quiere decir en medio de, como Tlanepantla, todo lo que es Nepantla es en medio de. Entonces, el alma de los mexicanos se encontraba en ese estado de vacío, de sosiego, en el cual muchos de ellos llegaron inclusive a suicidarse. Se conoce esa forma en la cual fue una forma de evitar la imposición y no poder dejar en las tradiciones y lo que hay. Entonces, ese momento, en 1531, es cuando aparece la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que viene diciéndonos? Es, no tengas miedo, yo soy tu madre, estoy contigo. Entonces está consolidando el alma del mexicano. El mexicano es guadalupano, aunque ahora nos quieran imponer lo contrario. El mexicano tiene que ser guadalupano porque ha sido guadalupano todo el tiempo. Ha sido la Virgen de Guadalupe, aparte de que se aparece, y les comento, con ese comentario de que no tengas, yo estoy a tu lado, y se empieza a constituir como la consolidación realmente de lo mexicano, se empieza a considerar la bandera de lo mexicano y durante todo el tiempo del virreinato. Entonces nos encontramos esa Virgen de Guadalupe, en la cual siempre está dentro de los ejércitos mexicanos que van a ir de México inclusive hasta Asia. Entonces, esta Virgen de Guadalupe se empieza a consolidar en el alma del mexicano. Siempre está en compañía del que trabaja, del que sufre, del que tiene éxito, de todos ellos. Vienen grandes plagas en México y en muchas de ellas, en todas, está siempre la Virgen de Guadalupe. Si les pido que vayan al Museo de la Basílica, donde encontraremos eso, unos exvotos fantásticos, enormes, en los cuales el primero, después del milagro de la aparición, es uno que estaban en una de las calzadas rodeadas de agua, los flecheros tirando salvas, igual que ahora tiran cañonazos y tiran salvas. Eso es desperdiciar las armas en salvas. Entonces, una de estas flechas atraviesa el cuello de uno de los indios, de los arqueros. Se lo llevan a la Virgen de Guadalupe, se incorpora y habla. Entonces agradece el milagro. Está ahí, es un cuadro precioso, precioso. Hay dos cuadros preciosos, uno de ellos también explicando una de las grandes plagas que azotaron a México, las cuales diezmaron nuestra población. Pero este estado en Empantla no tenemos que volverlo a tener. No tenemos que tener esa angustia de no saber que sí es nuestra madre, es nuestra guía y que debemos de tomarla como hoy para decir: lo que venga, que sea lo mejor en tu mano, en tu brazo. No hay mexicano que no sea guadalupano. Es una mentira. Gracias.